Привет, привет, mis queridos rusoviches, как дела? Yo soy Nina Frolova, la profesora del idioma ruso, y este es un canal para aprender el idioma ruso. Espero que me escuchen bien, si es así, por favor, dejen comentarios en la descripción, así estoy segura que me escuchan, para poder empezar. Hola Javier, dice bendiciones desde Venezuela. ¿Cómo están? Hate. Bueno, quiero aprovechar esta posibilidad. Supongo que me escuchan. Muy bien, me escuchan. Excelente. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir, bueno, expresar mi más grande repudio a toda esta situación que está pasando entre Rusia y Ucrania y decir que realmente no hay ninguna solución en la guerra. Sí, siempre todo lo que tenemos que solucionar lo tenemos que hacer de forma pacífica. Bueno, espero que entiendan que este es un medio para aprender un idioma y no es político ni nada de eso. Por lo tanto, les pido por favor no hacer ningún tipo de comentarios de este tipo. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es el partitivo. Bueno, así lo llama el Duolingo, pero para nosotros es otro caso de genitivo. Es otra forma de usar el genitivo. Hemos visto anteriormente unos usos y hoy vamos a ver otros, ¿no? Para empezar, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos sok, sok, que es el jugo, sok, jugo. Y vada es agua, pero para decir algo, un poco de algo, una cantidad de algo, utilizamos el genitivo, ¿sí? Decimos, agregamos, ¿se acuerdan que al masculino le agregamos una a o ya? Y al femenino, y o i, ¿no? Dependiendo. Sok es masculino, stakan soka, un vaso de jugo. Stakan vadi, un vaso de agua. Perfecto. Bueno, saludo, un gran saludo a todos los que se están agregando en este momento. Mando un gran saludo. Bueno, estoy un poquito resfriada, espero que me escuchen bien sin esa voz gangosa. Bien, excelente. Entonces, arrancamos nuestra clase de hoy, partitivo. Bien, voy a acomodar el video, así no se mete en el medio y no nos molesta. Bien, entonces hemos dicho un stakan, lo vimos recién, stakan, el vaso, ¿no? Stakan. Stakan. Bien, continuamos. Cerveza, piva, piva es neutro. Piva. Miska, miska. Es un tazón. Piva. ¿U vas jest piva? ¿U vas jest piva? Tazón, miska. Миска. Стакан сока, пожалуйста. Стакан сока, пожалуйста. Entonces hemos dicho que un vaso de jugo es стакан сока. Un vaso de jugo, por favor. Отлично. Стакан сока. Стакан сока. Стакан сока. Миска воды. Миска воды. Un tazón de agua. Еще чая, пожалуйста. Еще чая, пожалуйста. Un poco de té, por favor. Entonces, чай, la terminación es y кратко en masculino yo cambio por ya. Entonces, еще más, o un poco más, más té. Por favor. Стакан чая. Стакан чая. Тарелка риса. Тарелка риса. Hemos visto que тарелка es un plato. Y рис es arroz. Un plato de arroz. ¿Sí? Realmente en español todo lo que es de
viniendo de parte de o algo que pertenece a alguien es el genitivo. Es un truquito. 10 segundos. Perfecto. Стакан воды. Стакан воды. Воды. Стакан воды. Здесь нет чая. Здесь нет чая. Bueno, esto es de las clases anteriores. No hay té. No hay té. Нет. Entonces, нет también es genitivo. Aquí no hay té. Стакан риса. Стакан риса. На столе стакан воды. На столе стакан воды. En la mesa, на столе, es caso prepositivo. Стакан воды. Sobre la mesa hay un vaso de agua. Cuatro no. Palabras rusas, miren cuántas hay en español. Это его стакан сока. Это его стакан сока. Это его стакан сока. Es su vaso de agua. Me doy cuenta que no estoy viendo los comentarios en vivo. Ahora acomodo para que lo puedan ver. Ahí creo que estamos bien. A ver. Sí. Dice Iván, saludos de Bolivia. Y Cristian, hola, buenas, recién llegó la notificación. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Continuamos. Это его стакан сока. Es su vaso de jugo. Complicamos un poquito. Más dificultad. Este es mi vaso de cerveza. Это. Disculpen. Estuve mal 2 semanas. Todavía me estoy recuperando. Disculpen. Это es mi vaso de cerveza. Это muy... Мой. Стакан. Стакан. Пиво. Пиво. Vaso de cerveza, стакан пива. ¿Sí? El neutro es, se declina igual que el masculino. Entonces, сок, сока. Пиво, пива. ¿Sí? Bien. El tazón de arroz está aquí. Миска. Миска. Тазон. Риса. Риса. Там. Там. Está allí. Uh-huh. Perfecto. Отлично. Vamos a hacer otra meta diaria. ¿Por qué no? Una clase más. Миска воды. Миска воды. Миска воды. Миска воды. Воды. Un tazón de agua. Un vaso de arroz. A ver, vaso. ¿Qué es vaso? Recuerden, vaso. Стакан. Стакан. Риса. Риса. Un vaso de arroz. Стакан риса. Estaba mirando comentarios. Стакан чая. Pero no me están escribiendo nada. Стакан чая. Un vaso de té. Стакан сока. Стакан сока. Стакан сока. Отлично. Я не пью пиво. Я не пью пиво. Un vaso de jugo. Стакан. Стакан сока. Сока. Стакан сока, пожалуйста. Стакан сока, пожалуйста. Un vaso de jugo, por favor. Tantas veces repetimos un vaso de jugo, стакан сока. Que creo que van a saber perfectamente. Lo van a recordar en esta clase, ¿no? Стакан сока, пожалуйста. Стакан сока, пожалуйста. Más té, por favor. Еще. Чая. Пожалуйста. Пожалуйста. Это мой стакан пива. Это. Мой. Мой. Это мой стакан пива. Отлично. Sobre la mesa hay un vaso de agua. На столе. В столе. Cuando está ubicado algo sobre, es agregamos una ye. Стол на столе. Hay un vaso de agua. Стакан воды. Воды. Отлично.
Ah, muchísimas gracias, Rachel Rachmaninoff, como siempre, por tu aporte y gracias por tu apoyo. Lo acabo de ver saltar el aviso. Muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad para avisarles que está la inscripción en nuestro club de Rusoviches, aficionados y amantes del idioma ruso, ¿sí? Que quieren, que están aprendiendo, están comenzando recién. Pueden unirse a nuestra gran familia de Rusoviches y con un pequeño apoyo, un aporte mensual, ayudar a que pueda seguir trabajando y hacer más videos para ustedes. ¿Dónde estábamos? Entonces, sobre la mesa hay un vaso de agua. Nastale stakan vody. Atlichna. 10 segundos. Еще чая, пожалуйста. Más té. Por favor. Y еще Чая. чая, пожалуйста. Más té, por favor. Por ejemplo, si tenemos que pedir más jugo, decimos y еще сока, пожалуйста. ¿Sí? O si es agua, más agua, y yo vadí, пожалуйста. Más té por plato. No, ya no veo lo que estoy escribiendo. Тарелка риса. Тарелка риса. Falta Maya. Entonces vamos a ver. Miska, miski, misku. Maya es femenino, por lo tanto es esto. Миска риса. Miska risa. ¿Tiene cerveza? Tiene. ¿Se acuerdan que vimos en la construcción gramatical у меня есть? Pero para dirigirse a alguien decimos у вас есть. У вас есть. У У вас вас есть есть пиво. пиво. У вас есть пиво. Это его стакан сока. Это его стакан сока. Este es su vaso de jugo. Muy bien. Un tazón de agua. Miska Миска. воды. Воды. Отлично. Еще чая, пожалуйста. Еще чаю, пожалуйста. Aquí nos equivocamos. Más té no por plato, por favor. Tengo que cambiar los lentes. Отлично, очень хорошо. Bien, espero que esta clase la vamos a cortar acá. Над столом воды. Me pregunta Facundo Ramos. ¿Es lo mismo decir над столом воды o над столом воды? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Primero, no decimos над столом воды, ¿no? Es algo de agua, ¿sí? Si no, tendremos que decir Nastale vada, nominativo. Pero para decir una botella de agua, Nastale butilka vady, Nastale stakan vady. O cuando decimos nimnoga o mnoga, la cantidad, tiene que ser cantidad de algo para que sea genitivo. Y nad stalom, ¿sí? Eso es otro caso, este es caso instrumental. Digamos, sobre es algo arriba, por ejemplo, hay una repisa, ¿sí? Y ahí hay un vaso de agua. Entonces ahí decimos, над столом вода o над столом стакан воды, ¿sí? Los casos son un poco complejos, ¿no? Digamos, para que lo entiendan hablantes de otros idiomas que no sean idiomas eslavos o donde existan los casos. ¿Sí? Por eso se estudia en el aprendizaje moderno del idioma ruso, se aprenden de forma pausada, diferenciada, no todos juntos, sino realmente es muy difícil de asimilar. Acá Gustavo me pregunta, ¿cómo se pronuncian en español los apellidos Kasparov y Batvinnik? Kasparov y Batvinnik, así se pronuncian. ¿Sí? La diferencia es que la O no acentuada se pronuncia como A, por eso Kasparov, A, ¿no? Batvinnik. Excelente. Muchas gracias, ¿no? No hay de qué. Perfecto, bueno, fue un gusto verlos aquí, una clase un poco más cortita, ¿sí? Les recomiendo practicar este nivel en
Duolingo, si surge alguna duda, algo no se entiende, en la descripción de este video pueden dejar un comentario y trataré de contestarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que le haya servido mucho y nos vemos la próxima vez. Das vidaniam. Paka paka.